Muy buenas a todos, chicos. Bueno, soy Mr. Kratos en un vídeo también rapidito donde voy a mostrar esto que veis aquí, la novela ligera de Dragon Ball Super Broly. Me ha llegado hoy mismo desde Japón. Y bueno, le vamos a quitar todos estos papelitos, el lobby, y vamos viendo lo que tenemos en su interior, ¿vale? Destacar que hay spoilers, pero al final, ¿vale? Al final de esta novela, porque básicamente se nos cuenta toda la película. Hay spoilers, entonces os avisaré cuando lleguemos a esa parte, porque al principio, aunque se cuenta toda la historia, está en completo japonés y son eventos que hemos visto ya en los primeros trailers, ¿vale? De la película. Y bueno, pues aquí tenemos la ilustración, ¿no? Del planeta Vegeta, muy muy chula. Tenemos aquí la ilustración del póster original, con Goku, Vegeta, Broly. Y aquí en el lomo tenemos a Goku en Super Saiyan Blue, ¿vale? Si le quitamos las solapas, que es lo que vamos a hacer justo ahora, ¿vale? Para verlo con más detenimiento y facilidad. Pues tenemos aquí en la parte trasera, en la parte interna, a los cuatro Saiyans niños. Tenemos a Broly, a Goku, a Raditz y a Vegeta, ¿vale? Ahí los estáis viendo con estos diseños de Naohiro Shintani. Y aquí, bueno, pues tenemos la misma imagen, pero en el lomo cambia. Antes teníamos a Goku en Super Saiyan Blue y aquí tenemos a Broly. Entonces, nada más comenzar, tenemos esto que veis aquí, los diseños de personajes de la película. Por aquí tenemos los de Naohiro Shintani, como siempre, ya sabéis que es el supervisor de la animación de este largometraje. Y tenemos por las diferentes formas de Goku, en diferentes estados, igual que Vegeta, también a Bulma, a Beerus, a Whis, a Piccolo, y en la parte trasera tenemos a los enemigos, ¿no? Tenemos por aquí a Freezer, el resto de su ejército, también tenemos a Paragus, a Chilai, a Lemo, tenemos también aquí a Broly en Super Saiyan Full Power. Y bueno, pues muy chulo, la verdad, se agradece que venga este material en color. Y ya empezaremos ya con la novela. Tenemos aquí el póster primigenio de Son Goku para la película. Y tenemos aquí los diferentes capítulos de lo que consta en la novela, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 capítulos. Un total de unas 230 páginas, ¿vale? Entonces, cada capítulo viene pues presentado con el título del episodio. Y tenemos aquí pues algunas imágenes de la cinta, algunas imágenes del largometraje. Algunas de ellas, como veis, no se han publicado todavía. Ahí estoy viendo algunas imágenes exclusivas. Entonces, como veis, es simplemente una novela, ¿vale? Se nos cuenta todo en japonés, todo lo que ocurre en la película. Es muy, muy curioso. Ojalá que Planeta Cómic publique esto el año que viene, cuando se estrene el 1 de febrero en España, ¿vale? Sería de agradecer. Y bueno, pues he señalado, como estoy viendo aquí con estos papelitos, las diferentes escenas que se nos muestran en la novela, ¿vale? Y es que efectivamente se nos van a mostrar imágenes de la película. Algunas de estas imágenes no las hemos visto todavía en los trailers, así que mola bastante. Ya os digo, cuando haya un spoiler de verdad, os voy a avisar, ¿vale? Aquí tenemos pues al Rey Vegeta, tenemos también aquí a Freezer. Y bueno, vamos a ir a ver más imágenes, porque bueno, el resto es solo texto, ¿vale? Tenemos aquí esta imagen mítica, ¿no? Entre Son Goku, Bardock, Jiren, cuando despiden a Goku del planeta Vegeta. Ya sabéis que esto está basado en Dragon Ball Minus. Tenemos aquí a Goku y Vegeta entrenando. Fijaos qué chula esta imagen. También inédita, todavía no se ha visto en los trailers, esta tampoco. Aquí tenemos más. Tenemos por aquí a Freezer con las diferentes bolas de dragón, a Broly, esto sí lo vimos en un trailer. Bueno, también te viene este punto de libro en el interior, muy muy chulo. Marca página, ¿veis? La verdad que está todo muy bien pensado en este libro. Y bueno, pues si me preguntáis cuánto cuesta esto, cuesta unos 6 euros, ¿vale? Lo podéis adquirir en Amazon Japón. Ahí tenéis diferentes unidades y bueno, se pueden comprar perfectamente, ¿vale? Tenemos aquí más imágenes, en este caso de Broly, Goku quitándose la chaqueta, el abrigo, esto también lo hemos visto ya en algún tráiler. Y bueno, ahora sí, lo que vamos a mostrar a continuación ya es spoiler total, ¿vale? Un spoiler que estoy intentando esconder, ¿vale? Para aquellas personas que no se quieren destripar la película por completo y quieren saber qué ocurre en el final. Hay mucha gente que lo sabe, Bandai Namco lo ha publicado ya en sus redes sociales, también Toei Animation. Pero bueno, yo sigo respetando a esas personas que no quieren saber lo que ocurre al final. Así que bueno, si has llegado hasta aquí, te aconsejo que te marches del vídeo. Y si ya sabes lo que va a ocurrir, pues te puedes quedar, ¿vale? Hasta el final, ¿vale? Porque ya os digo, esta novela cubre todo. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos imágenes de
Goku y Piccolo intentando fusionarse, ¿vale? Le está mostrando a Vegeta cómo se hace la fusión. Eso está muy bien porque Vegeta no lo vio en la saga de Buu, estaba en el cielo, ¿vale? Estaba muerto. Entonces está muy bien tirado esto. Entonces Goku y Piccolo le muestran la fusión y luego hacen la fusión Goku y Vegeta, ¿vale? Y bueno, pues tenemos obviamente a Gogeta, ¿vale? A Gogeta como resultado de la fusión. Lo tenemos aquí, esta imagen que hemos visto ya también en algún tráiler. Y bueno, también se nos muestra el final completo de la película, ¿vale? Tenéis la película comentada por mí hace ya bastante tiempo, desde que se preestrenó en noviembre en Japón, la tenéis en el canal, ¿vale? Así que si tenéis curiosidad de saber lo que ocurre narrado, pues lo tenéis ahí. Bueno, pues tenemos aquí el final donde pues Gogeta finalmente vence a Broly. Y tenemos aquí el deseo de Chilai, de Lemo y de todos los amigos de Broly, que desean, le piden a Serón que teletransporte a Broly pues a su planeta natal, ¿vale? Para intentar que Gogeta no acabe con él, no le mate, ¿no? Y bueno, pues al final se salva, llega a su planeta y luego Goku, al final de la película, visita a Broly y a sus amigos. Y bueno, pues ahí tenemos la charla final con ellos, ¿vale? Como podéis apreciar, pues Broly no es alguien malvado como ocurría en los 90, sino que al final pues se hace amigo de Son Goku. Y esta es la imagen final de Goku en la película, ¿vale? Despidiéndose de Broly. Pues ahí está. Esto es la novela ligera, como veis, una novela que cuenta al completo la película. Muy interesante, ya os digo, ojalá que Planeta Comic la pueda traer aquí a España. Y nada, esperamos que... o espero, espero que os haya gustado este vídeo. Y bueno, aquí también tenéis pues promoción del tomo 8 de Dragon Ball Super, que lo tenéis también en mi canal. Bueno, pues ya está, aquí tenéis la novela ligera, Dragon Ball Super Broly.